Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. Ya sabéis que cuando un teléfono dura bastante en este canal, pues lo trasteamos a fondo y no iba a ser menos en el Xiaomi Mi A1 y quería probar si la función del OTG, el almacenamiento a través de un pendrive conectado pues a un adaptador, ¿no? Que en este caso es tipo C USB, funciona o no funciona, y vamos a hacer la prueba con distintos dispositivos. En este caso, pues un pendrive, por si queréis colocar, pues no sé, fotografías que tengáis o películas. Y después, por ejemplo, un ratón que tenía por casa, y vamos a probar si funciona por modo OTG. Este aparatito me costó unos 1,50 € si no me equivoco, más o menos. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace por si queréis comprarlo. Pero vamos, vale cualquiera de un bazar que tengáis por vuestro barrio o algo, o alguna tienda de informática, no es nada especial. Y bueno, vamos a probar si funciona. Tengo un capítulo de Batman metido en este pendrive. Vamos a ver si directamente pues podemos verlo sin ningún tipo de problema y a ver qué tal. Bien, sacamos el aparatito. Ya os digo que no es nada del otro mundo, que es USB, tipo C. Y vamos a conectarlo en el Xiaomi Mi A1. Bien, vamos a conectarlo, da igual la forma porque ya sabéis que tiene dos posiciones. Y vamos a conectar el pendrive, vamos a ver si funciona y qué podemos hacer con él. Bien, vamos a hacerlo al revés. Listo. Vamos a tenerlo aquí. Y aquí vais a ver que ya ha salido un simbolito como que ya estamos conectada a una unidad USB SanDisk. En este caso es mi pendrive, ¿no? Pues le vamos a dar. Y aquí ya tenemos el capítulo de Batman. Le vamos a dar para ver si funciona. Vamos a reproducirlo con el VLC Player. Vamos a bajarle el volumen. Y aquí veis que directamente pues ya podríamos ver el capítulo perfectamente. Le voy a dar para adelante para que se vea un poquito, ¿vale? Y podríamos verlo perfectamente. Esto, pues ya os digo, disco duro, pues teclado, ratón que tengáis por casa, etcétera. Y puede venir muy, pero que muy bien. Vamos a desconectar el USB. Vamos a conectar ahora el ratón para ver que funciona. Esto ya os digo, simplemente es una prueba que yo suelo hacerle siempre a los teléfonos, ¿vale? Por si hay gente que tiene dudas o le es necesario que tenga esta función, pues que sepa que pueda o no tenerla. Bien, vamos a ver que funciona todo y ahí lo estáis viendo ya, no sé si se apreciará. Vamos a abrir, por ejemplo, el menú y podemos con la ruletita bajar y subir. Esto ya os digo, perfectamente podéis conectar pues un teclado y un ratón que tenga directamente el mismo puerto y podéis utilizar las dos cosas a la misma vez y utilizar el Mi A1 como si fuera un ordenador con el teclado y el ratón. Y bueno, ya os digo que está bastante bien, ya os digo, funciona realmente bien, pues como siempre pasa, ¿no? En tema de todos los dispositivos que tengan OTG, funciona de maravilla. Y bueno, quería salir de duda para ver si funcionaba o no, y hemos salido de dudas y perfectamente funciona. Así que bueno, si tienes dudas de si comprar el Mi A1 y si tenía el OTG, pues ya ves que funciona realmente bien. Y simplemente eso. El vídeo más que nada pues era para enseñaros el dispositivo, que ya veis que por 1,50 puede hacer un apaño bastante increíble. Ya habéis visto que es muy chiquitillo. Ya os digo, os lo voy a comparar por ejemplo con algo que tenga por aquí. A ver si soy capaz de encontrar algo así chiquitillo que tenga más o menos. Mira, voy a mirar esta cajita que solía tener yo un montón de cositas. A ver si tengo, por ejemplo, algo con lo cual compararlo. Mirad, por ejemplo, con un adaptador micro SD. Es súper chiquitito, no es muy grande, es transportable y funciona a las mil maravillas. Ya os digo, para disco duro, para conectar un ratón, un teclado, un pendrive, pues, todo lo que se os ocurra por un USB. Así que nada, chicos, simplemente me voy a despedir porque quería enseñaros el aparatito y ver que funciona el OTG perfectamente. Y funciona. Así que le damos el OK. Y bueno, pues simplemente eso. Dale a like si te ha servido este vídeo. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.